Por eso yo pienso que ella también tuvo esa muerte tan, tan serena, ¿no? De poco sufrimiento, ¿no? Porque ya había donado todo a Dios y Dios no le había hecho faltar la cruz en su vida. Había permitido la cruz en su vida y ella había sido una persona que había llevado con lealtad, con nobleza de alma esa cruz. Entonces, ese último año de vida, yo no estuve con ella. Recibí el relato directo de su sobrina nieta Tania. Tania me describía esta situación, que María se veía que se estaba apagando, ¿no? Que la recostaron sobre su cama, que tenía en su mano el rosario, le costaba respirar, pero con mucha paz levantó su mano derecha, les dio la bendición y su mano cayó y ella partió al cielo. Y esto describe muy bien lo que me parece lo que fue la vida de esta mujer, porque con una paz absoluta, pero al mismo tiempo con su rosario en la mano, ¿no? De confesora de la fe, bendiciendo a todos sus hijos espirituales y entregándose a Dios, ¿no? O sea, habíamos ido a una obra teatral con los padres y las hermanas y no salimos y vimos el mensaje, llamamos y sí, efectivamente recibimos la noticia que María ya no estaba con nosotros. Inmediatamente a las 10:30 de la noche ya salimos de Kazán para viajar. Hicimos todo un viaje de noche, llegamos a las 4:30 de la mañana. Fue un viaje bien consternado porque no nos esperamos una muerte así, digamos, inmediata, ¿no? Fue una muerte así muy natural, ¿no? Llegamos y bueno, ya la encontramos en la habitación más grande, digamos, el sala comedor que tenía Tania, su sobrina, ya puesta sobre, en realidad fue puesta sobre una puerta, ¿no? Bien cubierta, y su cuerpo, vestida de religiosa, y Tania ahí nos contó que ella ya le había dicho de antemano como qué cosas eran para el día de su muerte y cómo se tenía que vestir. El hábito, después el escapulario, la cruz. El primer responso que recibió fue del padre, tuvimos el responso apenas llegamos y esperamos que se hicieran a las 8 de la mañana para empezar a buscar las cosas necesarias. Primero, seguir avisando a las personas conocidas nuestras, conocidas de ella. Tuvimos misa. La misa fue muy, muy hermosa. Pero antes de todo eso también habían rezado muchas veces el rosario. Se había rezado el rosario. Venían las personas que la conocían, que podían venir a visitarla, venían. Y bueno, llegó el momento del funeral, ¿no? Una misa con una gran participación de sacerdotes. De ella era muy simple verle el rostro muy, muy sereno, ¿no? Muy sereno. Vino mucha gente, se hizo el funeral. Una misa hermosa, hermosísima. Se leyó también la carta que el obispo había mandado. Y después salimos y llevamos hasta un cierto punto en el auto. Después fueron los mismos fieles y nosotros mismos religiosos que hemos querido llevarla hasta el cementerio, cargándola. Sus familiares la llevaban, muchos ayudaban eso, ¿no? En procesión. Y me viene en mente, ahora tengo la imagen así como venía el sacerdote, venía el incienso, la cruz,
y venía el cajón de María, portado por sus familiares. Hermoso. Y cantos, ¿no? Cantos. Ella está enterrada al lado de su hermana Magdalena, que en ese momento era como en el ángulo del cementerio, ¿no? Que estaba cerca de la calle por donde se entraba al cementerio, así que no era un cementerio que tenía muro, nada, sino que era en el campo abierto. Fueron días muy lindos, eran días hermosos de sol y también todo el paisaje de Rusia en esa época está entrando al invierno, ¿no? Así que los campos y los mismos árboles, digamos, embellecen toda la naturaleza, todo el entorno ahí en ese tiempo. En el funeral estaba un poco en las partes prácticas, digamos, de organizar este funeral. Cuando me tocó ir a elegir el cajón, digamos, de la hermana, estaba un negro y un rojo. Y yo inmediatamente dije rojo. Y yo porque simplemente esta asociación. Porque me vino en mente todo el martirio que ella había vivido en su vida, ¿no? Había un martirio viviente, ¿no? De tratar de llevar a cumplimiento su fe, ¿no? Por su fe había sufrido tantas cosas, así que para mí lo más conveniente en ese momento era el cajón rojo. ¿Por qué? Porque María había ofrecido toda su vida y había vivido martirialmente. Es un modelo especialmente para nosotros, religiosos, pero también para los laicos. Ella muere como religiosa, como esposa de Cristo consagrada. Entonces me parece que es una figura muy completa. Es un regalo de Dios para su iglesia y para Rusia. Y pienso que desde el cielo nos sigue bendiciendo y especialmente rezando por los cristianos que hoy son perseguidos. Si tengo que decir algo concreto de María, es su ejemplo de vida religiosa. Cómo lo vivió, esa gran conformidad que ella quiso y buscó siempre con la voluntad de Dios. Y eso se ve en su vida religiosa, en su vida apostólica, se ve también en su vida alegre, generosa y de caridad que tenía. Hay muchas personas que no habiéndola conocido, cuando ven su fotografía se impresiona mucho porque hay algo que los atrae, que los cautiva. Y yo diría que no es otra cosa que la presencia de Dios y el amor que ella le tuvo siempre a Dios. Y cómo Dios la preservó, la cuidó y fue fiel a ese llamado que le hizo desde su primera infancia, ¿no? Yo en ella vi concretamente a una persona de Dios, una persona que lo amó, que perseveró en ese amor y que lo supo transmitir. Y esa fidelidad ciertamente ha sido recompensada por Dios y no tengo dudas absolutamente de que ella goza de la visión de Dios y que por eso intercede por nosotros. Ella a través nuestro conocía a la congregación y por otro lado nosotras nos enriquecíamos con el testimonio que ella nos daba como confesora de la fe. Por eso pienso que la vocación de María en la congregación ha sido para darnos ejemplo a las servidoras de cómo misionar en Rusia. Ella nos recibió a nosotras en la hostilidad de la misión, pero con la frescura de alguien que vive solo de la fe. Ella vivió de un modo oculto, pero no perdió ocasión para transmitir la fe a quienes se le acercaban. Esperó toda una vida y finalmente dio grandes frutos. Acá les presentamos a nuestra querida primera servidora rusa,
Ella ha cantado una canción en alemán para ustedes. Nos encontramos en la habitación donde ella vive actualmente y pasará el resto de su vida. Nuestra querida María Piesciatich, ella le mandará un saludo para todas las servidoras. Si estás María, Carriche Nicolás Flop, Leonashi Piesciatich. Ich, Maria, von allen Heiligen, habe gestern, vorgestern auf das Fest aller Heiligen das ewige Geliebte abgelehnt. Ich freue mich sehr. Dass ich noch so eine Gnade in meinem Lebensalter empfangen habe. Bitte, betet für mich noch weiter, schließet mich ein in eure Gebete, auch ich werde sie wieder. María es como la hojita que cayó del árbol en su tiempo y que nutrirá las raíces, ¿no? Raíces de esa misma comunidad de fieles en el Gurusland y que también nos sigue nutriendo a nosotros con su ejemplo, ¿no? Oh, María, tú aller Welten Herrscherin, o Maria, freut euch ihr Cherubim, Lob singt ihr Seraphim, grüße eure Königin, salve. Salve, salve, Regina, freut euch ihr Cherubin, Lob singt ihr Seraphim, grüßet eure Königin, salve, salve. Salve Regina, o Mutter der Barmherzigkeit, o Maria, du unser Lebens Süßigkeit, o Maria. Freut euch ihr Cherubim, Lob singt ihr Seraphim, grüßet eure Königin. Salve, salve, salve Regina.